decidimos es salir del amarre con el viento que hace. Pues está soplando levante, pero hay rachas de mar. Estamos navegando con fuerza 4, ahora mismo 17 nudos y medio. Y ahí está la perra navegante. Tu primer día de navegación en Alita, ¿qué tal vas ahí? Pues te mueve el pelito, la Alita. Quédate con esa sol mejor. ¡Alita, perra! Muy bien, chiquita, siéntate ahí mejor, que te vas a volar, anda. Ahí, ponte a sol. Muy bien, la perrita, muy bien, ponte en plas. Y ahora estamos navegando con 20 nudos de viento aparente. Estamos navegando 7 y medio, 8 nudos de velocidad. Tenía la cabina papeles que estaba nada por encima de la encimera de la cocina. Pensando que esto iba a ser un paseo de domingueros. Y están todos por el suelo, todos emparramados en los barrancos, que era algo previsible. Y que es una de las lecciones que tenemos que aprender, que en el mar no hay que dar nada por sentado, que esto puede cambiar de forma radical en cuestión de minutos, ¿eh? No es que ahora tengamos un temporal ni mucho menos, pero bueno, de ir navegando con lo que estaba previsto, de ir navegando ahora a 8 nudos que estamos cogiendo picos de 8, hay diferencia, ¿eh? Vamos con todo el trabajo fuera, como veis. Y ahora está acabo de picar algo. Ahora sí, señora, ¿qué pasa? Que no queda nada por sentado. La picada ha sido una falsa alarma. Se han enganchado estas algas y una bolsa de plástico, y a la velocidad a la que íbamos, pues claro, la sensación era de una picada, porque esto ha empezado a soltar hilo de carrete. La pelota, pobrecita, está alucinando, ¿eh? Entre este... Si me ha caído la cámara, esta grabación está picada. Ahora baja el viento, lo voy a enseñar. Vamos navegando ahora a 16,2 nudos, ciñendo. Aquí pueden observar los catafilones. Aquí está mi pierna, que la conoceréis de algunos vídeos anteriores, como navegando en el Mediterráneo, en el Micedes. Y aquí está la perra marinera, la perrita, la Alita. ¿Cómo está la perra? Ahí está. Ya podemos pasar. Ahí tenemos el faro de estribor.